El que anem a fer avui és ja fer, com ja vos dia, la conferència associada a l'assignatura de genètica del grau de biologia. Avui ens acompanya Maria Mibáñez, que està aquí a la meva dreta, eh? i que, com podeu veure, és una jove investigadora que ha fet els estudis, de, va fer els estudis de, de la llicenciatura de biologia fa relativament pocs anys, i ja ha llegit la tesis i ja ha fet més coses en la seva vida personal. Encara li queden algunes molt importants també per fer, però bé, bueno, eh, per almenys ja van els camins ja estan encausats eh, personalment. I bueno, va fer, com ja vos dia, la, el, la llicenciatura aquí en Biologia i després va estar en l'Hospital La Fe, eh, on ha fet la, la tesi i que, com podeu veure, pues, parla eh, o va referida a, 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 a temes que tenen relació amb els càncers sanguinis, és a dir, estudis que tenen a veure amb neoplàsies oncomatològiques. Ella és un exemple de jove investigadora que ha tingut que lluitar i ha tingut que esforçar-se per poder arribar a on, a on està. Heu pogut veure el resum de, de del, del seu, diguem, la seva trajectòria eh, científica eh, formativa en, en el full que vos vam distribuir per, per correu. I, com heu pogut veure, heu pogut Bore, eh? eh? ha tingut que estar fora, ha fet ja dos estàncies, no sé si hauràs fet alguna més que, que no figurarà allí, però ha estat en Alemanya, ha estat en Anglaterra, ha estat així al príncep Felip i bueno, ha fet la, la seva tasca de, de tesis i postdoctoral també en el, en el, en l'Hospital de la Fe, eh, a càrrec de, o en el grup d'investigació, del doctor Miguel Sanz, perquè si no ho sempre sempre m'oblida del nom, ja, ja l'havia avisat, i avui va a, a fer-nos una xerrada que, eh, com podeu veure, té molt que veure en el que va ser el seu tema de la tesi, aplicació de les tècniques de seqüenciació de nova generació al diagnòstic de les neoplàsies oncomatològiques, i jo vos vaig -hi a hi en ella, no vaig a estendre més, simplement dir-vos que quan acabi la xerrada podem aprofitar i li podeu fer totes les preguntes que, que gau, fins a un una hora era prudencial, eh, sobre el tema i sobre el que és també el, món de, 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 de la recerca, no? com, com un se ho pot plantejar i fins a quin punt pot ser, eh, no sé, satisfactori personalment quan a un li agrada aquest món no? i el que significa. Eh, si algú està interessat en, ella ja m'ho ha dit, si algú està interessat en tindre més informació sobre què és aquest grup d'investigació i el que estan fent, doncs eh, pues no dubteu també en parlar en ell al final o posteriorment en els professors de l'assignatura que vos poden posar en contacte amb ells perquè pugueu, no sé, Borelos a hacer una entrevisteta, charlar en Eis, un cafetol que buigao. Mm? Son muy accesibles. Ese ¿vale? es si voleu, le un aplaudimiento de, de Benvinguda y ya vos dice la feina. ¿vale? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado un año más a dar esta charla para el grupo de genética de segundo. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Les, el, como os ha comentado Luis, la charla tiene por título Aplicación de las técnicas de secuenciación de nueva generación al diagnóstico de las neoplasias oncohematológicas. Eh, la charla la he estructurado un poco, pues en primer lugar os voy a contar qué es la hematología y qué son los tumores oncohematológicos y por qué se forman. Después os voy a hablar de lo que es el diagnóstico oncohematológico que hacemos todos los días en la práctica rutinaria del Hospital La Fe de Valencia. Y después os vengo a contar la primera parte de mi proyecto postdoc, que bueno, consiste en ver una mejora del diagnóstico y el pronóstico de los pacientes con un tipo de leucemia gracias al empleo de estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Y por último, os haré un breve resumen de cómo estas nuevas técnicas están mejorando día a día pues, el proceso de diagnóstico de todos estos, de todos estos pacientes. Bueno, pues la hematología es la ciencia que se encarga del estudio de la sangre y, como no, de sus enfermedades. No sé si, si lo sabréis, supongo que sí, la médula ósea es el órgano encargado de producir todas las células que aparecen en el torrente sanguíneo, a partir de una única célula madre pluripotente. Eh, tenemos, eh, que va a dar lugar a dos células eh, madre, una del linaje mieloide y la otra del linaje linfoide. Se van a ir por diferentes procesos de diferenciación y maduración, eh, generando, produciendo las diferentes eh, células sanguíneas que encontraremos en la sangre periférica, como pueden ser los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, los granulares y los agranulares. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros nos encontramos con una neoplasia oncohematológica, lo que está ocurriendo es que hay una, una alteración generalmente genética en las células del linaje mieloide o en las células del linaje linfoide, en función de qué célula madre se ve afectada. Tendremos las eh, neoplasias mieloides y las neoplasias linfoides. Entre las mieloides destacan la leucemia mieloide aguda y los desórdenes mielo mieloides crónicos, y entre las linfoides, la leucemia linfoide aguda y los desórdenes linfoides crónicos. Ya veis que no nos hemos complicado mucho a la hora de ponerle los nombres a estas enfermedades. Gracias a Dios, porque bastante complejas ya son per se. ¿Qué ocurre? ¿Por qué un día nos llega un paciente con una enfermedad oncohematológica? ¿Qué está pasando en sus células? Lo que está ocurriendo en las células del submédula de su ósea, no nos olvidemos, es que por diferentes agentes, bien sean agentes genotóxicos o porque hay una disfunción de los telómeros o porque hay una, eh, una condición inflamatoria, el DNA de estas células está sufriendo unas alteraciones. Y lo más importante, aunque se están sufriendo, no se están corrigiendo. Es decir, nosotros sabemos que hay una elevada tasa de mutaciones en las células pero tenemos unos guardianes del genoma que se van a encargar de eliminar esas células que tienen esas alteraciones. Pero nos hemos dado cuenta que de la misma manera que ocurre en otras enfermedades y en otros cánceres, por algún motivo que estamos investigando, estas células se quedan con una acumulación de mutaciones. Es decir, nosotros espontáneamente se generan unas mutaciones en una célula y esa célula se va a ir dividiendo de forma secuencial hasta dar un linaje de células que tienen alteraciones. Y como no hemos sido capaces de detectarlas y eliminarlas, esas mutaciones van a continuar. Se va, va a ir proliferando la célula con esas mutaciones. Pero no se para aquí. Lo complejo es que además de, va adquiriendo nuevas mutaciones. Es decir, partimos de una célula que adquiere una nueva mutación y secuencialmente va a ir adquiriendo otras mutaciones. Esto tampoco es un problema. Está más que demostrado. Que a partir de los 50 años nuestras células todas adquieren mutaciones. Es más, los genes que se ven alterados en las neoplasias hematológicas aparecen mutados en las personas sanas o que no tienen evidencia de una enfermedad a partir de los 50 años, con una tasa de entre 5 y 10 mutaciones adquiridas por año. Quiero decir que asusta. Si nos analizamos el genoma dentro de unos años veremos que nosotros tenemos mutaciones en estos mismos genes. Por tanto, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en las células hematopoyéticas hay un conjunto de factores que están actuando al mismo tiempo de forma cooperativa y que al final van a provocar esta neoplasia. En este gráfico, que salió bueno, es de, un, de un artículo que salió publicado ya hace algún tiempo, eh, lo que nos estaban mostrando era esa, esa clonalidad, porque... Hay muchas hipótesis que postulan lo que podría estar ocurriendo en estas células hematopoyéticas, ¿no? desde que haya una mutación inicial que después, en el tiempo, va adquiriendo otras, hasta que en una misma célula aparezcan de forma espontánea varias mutaciones a la vez. En esta gráfica vemos lo mismo: vemos cómo, en el tiempo, en el que evoluciona una neoplasia eh, hematológica, las alteraciones van apareciendo y desapareciendo. No quiero entrar en mucho detalle, pero en esta, además, juega un papel importante la quimioterapia. Aquí vemos cómo algunos pacientes, pese a haber, eh, haberles administrado diferentes dosis de agentes quimioterapéuticos, las mutaciones persisten. Y es más, cuando al paciente le das la quimioterapia, es en ese momento en el que en, en determinadas células se adquieren otras mutaciones, junto con la que ha sido resistente al tratamiento. Estos. Eh, estos, bueno, esto, estos resultados están siendo ahora mismo validados en líneas celulares porque, bueno, en pacientes ya se ha visto, pero siempre hay, mucho, como os comento, hay muchos otros factores que juegan un papel muy importante en estas neoplasias y no podemos determinar que esta sea la causa real, pero sí que parece, o sea, es lo, más, lo, más, lo que más aceptamos a día de hoy. Bueno, como os había comentado en la imagen anterior de la hematopoiesis, en función de que tengamos afectada la célula mieloide o la célula madre linfoide, vamos a tener un subtipo de enfermedades oncohematológicas. Esto está muy bien reflejado en la última clasificación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud y que se publicó en el 2008. Deciros que a día de hoy está siendo revisada y probablemente para el verano tengamos una nueva, una nueva versión. Pero básicamente lo que nos muestra este esquema es la clasificación que se usa actualmente para clasificar todas estas eh, neoplasias oncomatológicas. No os asustéis, no os voy a contar todas ellas. Después, un poquito más a, adelante, hablaré solo de una de ellas. Pero os la muestro para que veáis que, pese a que el órgano que está afectado es el mismo, hay una miscelánea de enfermedades que tienen sintomatología similar, pero que también son muy diferentes. Y por tanto, Serán, tendrán un pronóstico muy distinto. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros en el laboratorio una enfermedad oncohematológica? Bueno, a día de hoy son muchas las técnicas que empleamos, pero a día de hoy la citogenética y la biología molecular se han integrado a un nivel muy potente con las técnicas clásicas del diagnóstico hematológico. Ya son muchos los años que se está intentando saber más de estas enfermedades y que en los que se emplean muchísimos esfuerzos en la caracterización de esa miscelánea molecular que ocurre en todas esas células que hay en la, en la médula ósea y en, incluso en algunos otros tejidos en los que también se puede presentar la enfermedad. Y han sido esas investigaciones las que han puesto en evidencia que la citogenética, que se pensaba en un primer momento pues que simplemente iba a darnos información sobre la caracterización de la enfermedad, a día de hoy es uno de los factores pronóstico más importantes de todos los que comprenden estas enfermedades. La citogenética que muchas veces se piensa. Sí, bueno, ahora con todo lo que se ha desarrollado, con todas estas técnicas nuevas que tenemos, se sigue haciendo citogenética? Sí, y se va a seguir haciendo durante Muchísimos años, porque la información que a día de hoy nos da, por lo menos a nosotros, a nuestros pacientes, es vital. Más adelante veréis hasta qué punto es importante esta citogenética. Yo creo que los investigadores que empezaron con el mundo de la citogenética y intentaron ver alteraciones cromosómicas en estas enfermedades no eran capaces o no, 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 no se podían imaginar la implicación tan importante que iban a tener después en el diagnóstico de, de estas enfermedades. Junto con estas características que podemos observar a nivel del cariotipo, a nivel de los cromosomas, se incluye la caracterización más molecular de las alteraciones o mutaciones en un grupo de genes que tienen también un papel pronóstico muy importante. ¿Y por qué? Pues porque como os llevo contando desde el inicio de la charla, porque esta, este tipo de enfermedades son multifactoriales. O sea, tenemos un factor genético muy importante detrás, pero también hay ex, eh, factores externos que van a jugar un papel crucial en, el, en la iniciación de esta, de esta enfermedad. Como os comentaba, el órgano afecto principal de estas enfermedades es la médula ósea, y es por ello que va a ser ahí donde principalmente vayamos a hacer todos los estudios de la batería de análisis que tenemos para el diagnóstico de, de los pacientes. Sin embargo, también podemos emplear la sangre periférica, los ganglios líquidos y algún que otro tejido. ¿Por qué? Porque muchas veces estos órganos también se ven infiltrados por este proceso leucémico y vamos a encontrar un subgrupo de células que nos va a dar mucha información sobre todo para encontrar un diagnóstico diferencial. Como os comentaba, la mejora de los últimos años de las técnicas eh, tanto citogenéticas como ya a día de hoy de moleculares han derivado en un cambio en la clasificación diagnóstica de la OMS. De estas neoplasias oncomatológicas, y en unos meses esperamos eh, pues ver un poco cómo, cómo se ve reflejada ¿no? de, de forma oficial, porque nosotros ya la empleamos, pero oficialmente no, no está y es, 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 es importante porque veremos que ha sido gracias a estos descubrimientos recientes que hemos podido clasificar mejor a estos pacientes e eh, intentar predecir su pronóstico de una forma mucho más, mucho más fidedigna. Como os decía, aquí os pongo un esquema de las cinco ramas más importantes en las que se integra el diagnóstico de estos pacientes. Tenemos, obviamente, que hacer un análisis morfológico de las células del tejido que estamos analizando. Necesitamos ver cómo son esas células, si hay presencia masiva de un subtipo celular y ausencia de otro. También vamos a hacer un inmunofenotipo, vamos a hacer la citoquímica, por supuesto la citogenética y los análisis de biología molecular. Simplemente a modo de recordatorio he puesto unas pinceladas sobre la citogenética y las nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Como sabéis la citogenética va a permitirnos estudiar los cromosomas y relacionarla con las posibles causas o anomalías que relacionas con cada una de las enfermedades. Vamos a poder ver alteraciones tanto numéricas como estructurales, ya que vamos a hacerlo con dos técnicas. Allí en el laboratorio por lo menos empleamos estas dos: la citogenética convencional con bandas G y la, bueno, la FIS ah, en esta imagen un poco pues vuelvo a, a mostraros lo bueno en esta diapositiva lo importante que fue esta, este bandeo cromosómico para nosotros no ya desde los años 60 con el descubrimiento del cromosoma Filadelfia pues se demostró la importancia que tenían estas alteraciones numéricas y estructurales en los pacientes con neoplasias hematológicas y fue por, con el paso del tiempo cuando se fueron descubriendo progresivamente más y más alteraciones todas ellas asociadas a este subgrupo de, de neoplasias hasta que bueno pues a día de hoy ya se sabe que, que son vitales que son importantes y que nos van a, nos van a permitir hacer afinar este, este pronóstico como os decía gastamos el bandeo cromosómico la técnica de fis pero también con la, el desarrollo de las nuevas técnicas de de moleculares hemos ah, incorporado nuevos los microarrays los LAMFs los CGH arrays para poder tener más información en esos casos en los que el cariotipo pues, no sea informativo porque sí, en la imagen que vemos en la parte superior vemos que el cariotipo bastante complejo además eh, es muy informativo pero hay algunos otros casos en los que a este nivel de resolución al nivel de resolución de un cariotipo pues no no vemos que hay entonces hemos tenido que incorporar la práctica de estos de, de estas herramientas nuevas para ganar información, eso sí, ya os lo digo, lo hacemos solamente en casos concretos, no lo hacemos a, a todos los pacientes dado el coste económico que, que tienen. Como ya sabéis, la secuenciación masiva lo que nos va a permitir es analizar el genoma completo de cada uno de estos pacientes con el fin de detectar delecciones, inserciones, alteraciones en el número de copias, translocaciones y cambios de la base ocurridas en todo el genoma bien, es cierto que para nosotros tener información de todo el genoma, pues a día de hoy no es importante, no, nos no tenemos uh, la implicación de todos esos datos en los pacientes, entonces o en, la en el curso de la enfermedad. entonces, realmente, no hacemos a día de hoy secuenciación genómica. empezamos haciendo secuenciación exómica, es decir, analizando solo el 1.5% del genoma, que a día de hoy se sabe que es codificante. yo creo que aquí, en este Restante del genoma está la clave de muchísimas cosas que a día de hoy no podemos acabar de comprender, pero bueno, ese es otro tema. Como os decía, eh, tenemos la secuenciación genómica, la exómica, pero lo que realmente nosotros sí que empleamos en el diagnóstico clínico es la o bien el RNA SEC para casos muy complejos o la. Eh, secuenciación masiva de amplicones. Es decir, hemos, tenemos diseñados diferentes paneles de, de genes que sabemos que tienen eh, relación y tienen una importancia en, el, en, el, en la evolución de la enfermedad de los pacientes, que le pasamos esa batería de genes a cada, a cada uno de ellos. Todo esto nos va a permitir el estudio, bueno, más que de todo el genoma, que para casos muy, muy, muy concretos lo podríamos poner, para regiones... Eh, extensas. Y lo más importante es que lo vamos a hacer en un corto periodo de tiempo, porque no os lo he dicho, pero para estos pacientes es vital que el diagnóstico se haga en tiempo récord. O sea, en una semana tenemos que tener absolutamente todos los resultados. Y si puede ser en 48 horas, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces los clínicos esperan estos resultados para empezar con el tratamiento de los pacientes. Y supongo que entenderéis lo importante que es para un paciente con una leucemia un día de su vida. Entonces nosotros desde el laboratorio tenemos muy interiorizado el, 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 lo, lo importante que es ser veloces en la, en la respuesta al clínico y sobre todo eh, tenemos que ser muy fieles a la realidad es decir no podemos equivocarnos si damos un resultado que no es el correcto a un paciente podemos pues, tener consecuencias bastante bastante el paciente puede morirse básicamente entonces bueno pues, eso también quiero transmitiroslo para que lo sepáis, que, que lo que estamos haciendo ahí es, es una labor muy, muy importante. Y bueno, también esta secuenciación masiva, ya no tanto desde el punto de vista del diagnóstico, sino desde el punto de vista de investigación, que es lo, lo otro de lo que nos dedicamos allí, nos resulta muy útil para identificar nuevos genes, mutaciones tanto intrónicas como exónicas, que puedan también estar cooperando en el desarrollo o en la evolución de este proceso leucemogénico. En esta imagen simplemente, bueno, pues esto lo he puesto más a, a modo de resumen que, que otra cosa, ya lo sabéis, que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. A nosotros nos gusta mucho también hacer los paneles de, de genes porque nos permiten tener un porcentaje de lecturas de cada uno de los pacientes muy elevado. Entonces somos capaces de detectar células que están en, un, o sea, en poblaciones clonales muy, muy, muy pequeñas, porque lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora, son enfermedades clonales. Es decir, podemos encontrarnos con más de un clon en la médula ósea, y entonces necesitamos técnicas que nos permitan detectar todas las alteraciones por poquito que estén representadas en la, en la población celular total. Hasta hace, bueno, realmente en el diagnóstico se empezó a emplear hace seis meses estas técnicas. Y hasta hace poco, pues, hacíamos lo que podíamos con la técnica de secuenciación de sangre. Claro, esta técnica era mucho más sencilla. A mí estas diapositivas me gustan mucho porque me permiten ilustraros ¿no? también al grado de complejidad que nos estamos enfrentando a día de hoy. Cuando tú tenías Sanger, pues tenías esto ¿no? y solo tenías que unir los puntos, es decir, tenías un exón de un gen y buscabas una mutación muy concreta. El problema es que ahora, con todo el tema de la secuenciación masiva, estamos teniendo una carga de datos de cada paciente que es muy grande, claro. Yo... Con toda esta información, ¿qué hago? ¿Cómo la podemos interpretar? Sobre todo, yo la puedo interpretar, pero cuando se la digo a un clínico me dice, vale, sí, ¿y esto para qué? ¿Qué tratamiento le doy? Y al final le digo, pues el mismo que le dabas antes de saber el resultado. Porque a día de hoy no hay suficientes evidencias que demuestren que estos genes tienen una implicación o no tienen ni siquiera tratamientos adaptados. Entonces, claro, a día de hoy nosotros tenemos todas estas alteraciones que, bueno, pues las podemos conectar así o si en lugar de ser yo quien lo analiza, lo analiza otra persona, pues nos podemos encontrar con esto. Entonces, esto simplemente os lo, os lo pongo para que veáis la, la, toda la información con la que estamos trabajando ahora, de la cual creo que podemos extraer conclusiones, creo que del 1% de todo lo que sabemos. Entonces, aún queda mucho por, por descubrir, aún queda mucho por hacer, así que si os animáis, pues que no penséis que ya está, ya está todo hecho, las enfermedades oncomatológicas. Y ahora sí, ya sí que voy a entrar un poquito en más detalle en lo que es la leucemia mieloide aguda. Yo hasta a este tipo de leucemia le tengo mucho cariño porque ha sido mi tema de, de tesis y la verdad es que también es mi tema de postdoc, así que es la de todas las, las enfermedades oncomatológicas que, que hay, es la que, pues la que más me gusta y la que siempre acabo contando. Esta enfermedad es una enfermedad, como vuelvo a decir, clonal y es resultante de la transformación maligna de las células madre hematopoyéticas del linaje mieloide. Su incidencia en Europa se estima que es alrededor de 18.000 casos nuevos cada año, aunque esta tasa se está viendo que paulatinamente está siendo incrementada. En adultos representa el 30% de todas las leucemias y el 90% de las leucemias que son agudas. En esta gráfica, en esta imagen, perdón, os quiero mostrar tres, tres uh, portas o tres imágenes de tres portas de eh, la morfología de algunos de los pacientes. Podemos, al comparar la imagen normal con las otras, vemos que, bueno, pues a priori vemos que la celularidad no es la misma y que hay algunas alteraciones que son, que son notables. Dentro de la leucemia mieloide aguda, la OMS en el 2008 clasificó hasta 17 subentidades propias y todas ellas las hizo basándose en sus alteraciones citogenéticas. De nuevo, para que veáis lo importante que son. Después os hablaré de esta. Se sabe que las alteraciones citogenéticas son recurrentes y aparecen prácticamente en el 50% de los pacientes que se diagnostican con leucemia mieloide aguda. Como veis, el porcentaje de presencia de cada una de ellas en estos, en estos pacientes es muy variable. Pero lo más importante es que, en función de estas alteraciones que detectamos en el cariotipo, vamos a ser capaces de clasificar a los pacientes en tres grandes grupos. Grupo favorable, un grupo adverso y un grupo intermedio. El grupo favorable, pues ya os podréis imaginar que va bien, el adverso que va mal, pero el intermedio... No sabemos, no sabemos cómo va a ir, no podemos darle un pronóstico a estos pacientes, es muy complejo. Como os decía, en esta gráfica podemos ver, ya tiene unos cuantos años, pero la verdad es que se ha, se ha mantenido en el, con el paso del tiempo e incluso con los, los nuevos factores que se han ido descubriendo con, en, estos, en estos 15 años. Pero ya, vamos, ya podemos ver cómo la supervivencia de estos pacientes eh, está claramente diferenciada. Mientras que prácticamente el 55% de los pacientes con un riesgo, riesgo citogenético favorable sobrevive a partir de los 5 años, el de riesgo desfavorable, tan solo el 11% de ellos van a sobrevivir. Y como os decía, el intermedio pues es un poco, pues eso está en el medio, como su nombre indica, y va a ser un poco más, más complejo de, de predecir. Es por eso que en este grupo intermedio en el que mayoritariamente está compuesto por pacientes que presentan un cariotipo aparentemente normal. Recordemos que hasta el nivel de resolución que nos puedan dar las técnicas que estamos empleando, donde más han sido los esfuerzos, donde sea, más esfuerzos se han puesto en poder determinar nuevas alteraciones genéticas que nos puedan explicar cómo si el paciente tiene un cariotipo normal en sus células de la médula ósea, desarrolla un proceso leucemogénesis, leucemogénico, perdón, es decir, si yo tengo un cariotipo normal, ¿por qué tengo una leucemia? Bueno, pues se han visto ya desde hace bastantes años que hay tres genes, dos de ellos eh, reconocidos como subentidades provisionales de, de la OMS y, bueno, FLT3 que tiene un, un factor pronóstico demostradísimo y que la próxima revisión entrará, por supuesto, como subentidad. Que estas alteraciones moleculares son muy importantes y no solamente son importantes por ellas mismas, sino la combinación que existe entre ellas. De hecho. Se, a través o a raíz de estos resultados se ha postulado básicamente que en estos, en estos pacientes podrían estar ocurriendo uh, alteraciones en dos subtipos de genes. Por un lado, tendríamos los genes de, la, de clase 1, en el cual las alteraciones conferirían una ventaja en la proliferación o en la supervivencia de las células, junto con alteraciones de clase 2, que lo que harían sería provocar un defecto en la diferenciación y en la apoptosis. Por ello se cree que es necesario tener alteraciones en, ambos, en ambas clases de alteraciones para que se inicie y, se, y que evolucione ese proceso leucemogénico. Aquí ha contribuido mucho el desarrollo de la secuenciación masiva ya que desde el 2008, en el cual se, año en el que se secuenció por primera vez un genoma completo y resultó ser un genoma de un paciente con, con leucemia, Ah, pues nos ha ido, esta secuencia masiva nos ha ido mostrando pues, nuevos genes que podrían estar detrás de este proceso leucemogénico y que se sabe ya a día de hoy, después de muchos estudios en series de pacientes, de más de mil pacientes, ah, que tiene un factor pronóstico muy, muy determinante. De hecho, Recordamos uh, esta imagen que es muy similar a la que teníamos antes de la distribución de las alteraciones, independientemente de, las, de los genes que os he mostrado anteriormente, que ya sabemos que están en la clasificación de la OMS. Eh, nos centramos en los pacientes con cariotipo normal, gracias a la secuenciación masiva sabemos que ahora tenemos esta miscelánea de mutaciones que pueden estar ocurriendo de forma simultánea o de forma aislada en los pacientes. Y será precisamente en función de su presencia o ausencia conjunta o aislada lo que nos permitirá definir mejor cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes que tienen un cariotipo aparentemente normal. De todos los artículos que han sido publicados desde el año 2008, el que más importancia o más relevancia ha tenido para los pacientes con leucemia mieloide aguda es este, es este que se publicó en el 2013 por un consorcio. En el, cual, bueno, en el cual participan muchísimos, muchísimos centros de investigación, mayoritariamente estadounidenses, en el que bueno, pues ellos pretenden hacer un atlas del genoma de, del cáncer, ¿no? de ahí su nombre, el TCGA. Este, este artículo para nosotros fue una revolución, ya que secuenciaron el genoma de 200 pacientes con leucemia mieloide aguda. Y además no se quedaron ahí. Dijeron, vamos a hacer más cosas. Analizaron también los arrays de expresión, hicieron arrays de metilación, eh, hicieron rna Bueno, creo que cogieron todas las técnicas que hay a día de hoy de biología molecular y las pasaron a todos los pacientes. Y eso hizo que el trabajo sea tan excelente ¿no? y que nos haya dado tanta información. Porque de todo el genoma que analizaron vieron que habían 23 genes que estaban alterados en un elevadísimo porcentaje de pacientes con esta enfermedad. y es más los clasificaron en, 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 en base a su grupo funcional hicieron grupos funcionales y vieron que en el 99 de los pacientes había al menos una alteración en uno de ellos. es decir esto nos ha facilitado muchísimo a nosotros el diagnóstico de estos pacientes. Porque ya no tenemos que buscar el genoma entero, ya no tenemos ni siquiera que hacer el exoma, no tenemos que hacer paneles de 400 genes. Con 23 vamos a tener muchísima, muchísima información. Porque esto es en el 2013, pero ya a día de hoy se han hecho validaciones en cohortes de pacientes, de muchísimos pacientes, en los cuales está permitiendo que poco a poco se vayan subclasificando estos pacientes del riesgo citogenético intermedio, en concreto del riesgo citogenético de cariotipo, perdón, normal y nos permite ya ir separando subgrupos y lo más importante, desde la publicación de estos artículos se están desarrollando nuevos fármacos que tienen como terapia dirigida dirigida Perdón, que son fuente de terapia dirigida a estos genes. La idea es que reparen la, el problema que, que está viéndose derivado de estas alteraciones o de estas mutaciones. Estos son los, esto es una diapositiva en la cual muestra las, los ocho grupos de genes ah, que estarían afectados, como os decía, en el 99% de, de estas neoplasias. Y, y bueno, básicamente lo que vemos es que se ven alterados factores, eh, genes supresores de tumores, afectan a genes que se encargan de la metilación del DNA, en eh, la modificación de, las, de la cromatina, también el complejo del spliceosoma, también las nucleofosminas, parece que juegan un papel importante en estas enfermedades, así como los factores que se encargan de la activación de la señalización. Y factores de transcripción, obviamente, mieloides, porque la enfermedad está ahí, ¿no? Este el problema está en las, en las células mieloides. Todo esto al final, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en estos pacientes lo que parece ser que esté ocurriendo es que estas mutaciones están variando sus patrones de metilación y, por tanto, la expresión de una gran parte de genes, no solamente de estos, sino de muchos más. Entonces, bueno, pues aún queda mucho camino que recorrer, pero la verdad es que esto nos está facilitando mucho la vida, ya que, como os decía, muchos fármacos están empezando a ir dirigidos a, a, a todos estos agentes que, que sabemos que están alterados. Bueno, ahora ya voy a pasar a lo que son los proyectos de investigación que tenemos a día de hoy, a día de hoy abiertos eh, en, este, en este campo. ¿no? Para nosotros, dentro de la leucemia meloide aguda, existen dos grandes paradigmas. Por un lado, Aquellos pacientes que, como llevamos hablando desde hace ya pues un, un rato, tienen un cariotipo aparentemente normal. ¿Qué les está pasando a estos pacientes? Algo más tiene que estar pasando porque no puede ser que, que si no tienen nada eh, tengan una, una neoplasia. Y los pacientes, perdón, aparte de que eh, tengan un cariotipo normal, también nos interesan aquellos pacientes que no presentan alteraciones. En los genes que sabemos que tienen una, un pronóstico demostrado y que son subentidades propias a día de hoy en la, en la OMS, por la OMS. Y otro subgrupo de, de pacientes que representan un paradigma para nosotros son los que presentan una translocación característica, la 15-17, y que se llaman los pacientes con leucemia promielocítica aguda. Es una subentidad propia de la leucemia mieloida aguda. Y que se comporta de manera completamente diferente. Os voy a hablar un poquito más, más de ella a continuación. Estos son los proyectos que tenemos en marcha, como, como os decía, y yo os voy a contar de la, la primera parte de, del primer proyecto. Este es el cariotipo que presentan los pacientes que tienen esta, este subtipo de leucemia amiloide aguda, es decir, la leucemia promierocítica. Como podemos observar, existe una translocación entre el cromosoma 15 y el cromosoma 17, lo que al final va a provocar un eh, gen de fusión entre PML y RARA o RARA alfa. Esta, este subtipo de leucemia es, es, se caracteriza por tener unas características morfológicas eh, únicas y además porque a día de hoy existe un tratamiento completamente dirigido contra este uh, reordenamiento causado o como consecuencia de la de la translocación. Además, la tasa de supervivencia de estos pacientes es altísima. Prácticamente todos pueden tener una supervivencia muy larga. Sobreviven y tan solo aquellos pacientes que son uh, resistentes, eh, pues presentan presentan complicaciones en, el, en la evolución de la enfermedad. Sin embargo Pese a que esta enfermedad se caracteriza por esta translocación, ¿no? por este gen reordenado entre PML y raralfa a los estudios funcionales llevados a cabo, principalmente en modelos murinos, han sugerido que este reordenamiento, pese a ser eh, condición sine qua non para, para la enfermedad, no es, no es única, no es suficiente para, para que se genere un proceso leucémico. Cuando nosotros, en los ratones, le insertamos, este reordenamiento a las células no desarrolla una leucemia. Esto significa que algo más tiene que estar aconteciendo en estos pacientes, algo, alguna otra alteración tiene que haber en estos pacientes para que el proceso leucemogénico se inicie. Con todos los, los estudios que se han llevado a cabo en los últimos cuatro o cinco años de secuenciación masiva, se han identificado un elevadísimo número de genes eh, que tienen mutaciones, pero ninguno de ellos han sido mutaciones recurrentes, ni siquiera los genes han sido recurrentes, a excepción siempre de los genes FLT3 o del OT1 y Carras, que como os he comentado hace unas cuantas diapositivas, pues ya tenían un papel un poco más, más demostrado, ¿no? su implicación estaba un poco más, más demostrada. De hecho, se sabe que en las leucemias mieloides en general hay una tasa siete veces menor de mutaciones que en el resto de, de, tumores, de tumores sólidos y en concreto la leucemia promielocítica aguda se tiene entre dos y tres veces menos de mutaciones de lo que se tendrían con, en el resto de leucemias mieloides agudas. Todo esto nos ha hecho pensar que esta enfermedad es un modelo perfecto para ver un poco qué está debajo de este proceso leucemogénico, ya que es una enfermedad muy, muy, muy heterogénea, pero que las alteraciones que están cooperando con este reordenamiento todavía no han sido, no han sido definidas. Y fue por eso por lo que empezamos con, con, este, con este proyecto. Queríamos identificar nuevas mutaciones somáticas que cooperaran con el reordenamiento, con el gen de fusión, en la leucemogénesis y para ello eh, combinamos la secuenciación exómica completa con una secuenciación redirigida, es decir, hicimos un panel luego de genes eh, que nosotros eh, consideramos candidatos para finalmente hacer un análisis funcional de, de sus redes. Para ello partimos de cinco muestras de pacientes en dos momentos diferentes en el momento del diagnóstico en el cual se presenta la enfermedad y en el momento de la remisión completa. Este momento es cuando al paciente le hemos administrado la terapia y pues ya no tiene evidencia de infiltración leucémica en sus células, es decir, está recuperado. Eh, hicimos la secuenciación masiva de, estos, de, esto, de estas muestras pareadas de estos cinco pacientes y seleccionamos las variantes pues en función de que estuvieran o no en la población sana. Nosotros pensábamos... Si una mutación es un, está presente en la población sana, pues no puede realmente ser importante en este proceso leucemogénico, porque si no todos tendríamos leucemia. También queríamos ver qué efecto tenía la proteína, porque no, como sabéis, no todas las mutaciones tienen la misma consecuencia en la proteína. Entonces, pues también evaluamos este efecto. Obviamente, también tuvimos en cuenta el grado de conservación y la asociación funcional. Ah, hicimos, cuando eh, seleccionamos estas variantes, las validamos y por un lado quisimos saber si esas mismas mutaciones estaban eh, en, de forma recurrente en una cohorte independiente de pacientes y por otro lado dijimos, bueno, pues si la mutación no está, no está recurrente esa misma mutación, vamos a ver qué ocurre en esos genes. Entonces secuenciamos ah, un total de 97 genes Completos, todas las regiones codificantes de estos 97 genes, para ver si, ya que no estaba, había recurrencia en la posición de la mutación, si había recurrencia en cuanto al gen. Bueno, este es un esquema que, que realmente cuenta lo que, los pasos que fuimos siguiendo para esta selección de, de variantes, que a día de hoy me parece muy sencillo, pero cuando me embarqué en este proyecto me parecía complicadísimo y, y tampoco se sabía lo mismo que se sabe, se sabe ahora. ¿Qué detectamos? Pues de, de entre todos estos genes, en, estos, en todos los pacientes que analizamos, vimos que había 92 variantes que tenían efecto deleterio, en un total de 54 genes. Recordemos que habíamos analizado 90, 97. Y esto representó una media de casi 8 mutaciones por caso, aproximadamente. Ah, de entre estos 54 genes, vimos que había 33 que estaban mutados en más de un paciente. Por lo tanto, estos 33 pasaron a ser nuestros genes candidatos. ¿Por qué? Porque veíamos que había recurrencias en este grupo de, de pacientes. Empleamos estos, estos genes para hacer un análisis de priorización. Es decir, tenemos nuestros 33 genes candidatos, pero dentro de estos 33 hay alguno que sea un poquito más candidato que otros. Y para ello empleamos, o, bueno, hicimos un análisis de enriquecimiento de las rutas génicas mediante, empleando un software que está diseñado por el Príncipe Felipe con los que colaboramos en este, en este proyecto. Y que básicamente lo que nos permite es establecer eh, redes funcionales en base a la interacción génica que existe entre, entre nuestros genes candidatos. Entonces, compara. Estas redes de génicas que nosotros estamos proponiendo con nuestros genes candidatos, con otras genes, otras redes de genes creadas al azar y que tengan el mismo número de genes implicados. Es un poco complejo, yo lo recordad, me costó muchísimo entenderlo cuando me lo explicaron. Pero al final, ¿qué es lo que vamos a. qué, es lo que, qué, lo, qué información vamos a sacar de estos datos? Lo que nos va a mostrar es si nuestros genes están conectados. Estadísticamente significativo o simplemente están mutados por el azar. En esta gráfica lo que, lo que os muestro pues es eh, un resumen de, de estas alteraciones que, que hemos ido detectando y que, y que se, se fueron validando y que agrupamos en diferentes grupos funcionales. Eh, ¿Para qué? Porque queríamos ver si había alguna alteración, algún grupo funcional que estuviera más alterado de lo que habría que, que habría esperar por azar. Por tanto, cogimos los subgrupos de genes y los normalizamos por el número de genes que compen, comprendían cada una de las, de, la, de las categorías. Obviamente, si yo tengo cinco genes de una categoría y tengo 20 de otras, me va a salir que está mutado más el de tiene 20 que el de 5. Entonces, hicimos un proceso de normalización y comparamos la tasa de mutación que había en nuestros pacientes en cada uno de estos subgrupos funcionales con la tasa de mutación que hay presente en los mil genomas. Como sabéis, hay un proyecto que consiste en secuenciar, a, empezó con mil genomas, ahora ya son unos cuantos, unos cuantos más, y gracias a Dios esos, esos uh, archivos están disponibles, todos podemos acceder a ellos, y bueno pues vimos si esas mutaciones o esos genes tenían una tasa de mutación igual o diferente que la que observábamos en nuestros pacientes. Y para nuestra sorpresa vimos que habían algunas categorías funcionales como las de los genes que se encargan de la maquinaria de splicing o de la ubiquitinización, así como algunas proteínas de transmembrana que tenían una tasa de mutación en nuestros pacientes mucho más elevada de lo que cabría esperar por azar, simplemente. Y con todo ello elaboramos nuestra ruta. Es decir, eh, comparando estos genes vimos cómo estos genes interactuaban entre ellos y cómo la suma de alteraciones en estos genes podría. Siempre digo podría porque a nivel funcional todavía no, no hemos llegado a demostrarlo, podrían estar uh, provocando este proceso leucemogénico. No nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque pensábamos, bueno, y, y si ha sido simplemente, por mucho que sea estadísticamente significativa, ¿quién nos dice que.? En, que no está todo relacionado con el azar y que ha habido, hay, un, hay simplemente un problema de, de que todos los, los resultados se han hecho en un mismo experimento y realmente esto, esto no es así. Bueno, pues nos fuimos a otra base de datos de, ¿os acordáis del artículo que os he contado que para nosotros era tan importante y que estaba hecho por un consorcio americano principalmente? Bueno, pues ellos también tienen sus datos públicos, lo cual es genial y, Cogimos las mutaciones que ellos detectaban en este subgrupo específico de pacientes y las mezclamos con, con los nuestros. Y dijimos, vale, vamos a volver a analizar las redes, a ver qué nos sale. Y sorprendentemente obtuvimos exactamente lo mismo. Los genes que se veían afectados eran los mismos. Es decir, no importaba cuántos genes y cuántas alteraciones fuéramos metiéndole al sistema, que al final los genes que se veían involucrados o relacionados con esta enfermedad eran los mismos. Lo cual pues, nos. Nos hizo ver que estos genes sí que podrían ser realmente cooperantes de, junto, junto con el reordenamiento y desarrollar el proceso leucemogénico. Los genes más importantes os los muestro en esta tabla, no voy a entrar en detalle, simplemente era para que supierais que, que, bueno, que lo, teníamos, lo teníamos ahí. ¿Y que hemos concluido de este estudio? Pues que el análisis de estas mutaciones somáticas, ah, perdón, que con el, el pane, un, la secuenciación exómica de estos pacientes junto con un panel de genes eh, seleccionados nos ha permitido detectar nuevas mutaciones somáticas que hasta ahora no, se habían, no, sé, no habían sido detectadas en este subgrupo de pacientes que el, el análisis del interactoma nos ha permitido definir un modelo in silico de la alteración de la célula leucémica en este subgrupo de pacientes de leucemia promielocítica aguda y que obviamente su relevancia pues, requiere de, de estudios de validación eh, funcionales en los que pues, ya llevamos un, un tiempo trabajando para ver si realmente ahora somos capaces de, bueno, pues, de demostrar que esto que está ocurriendo de forma insílica realmente ocurre, ocurre en las células. Y ya para terminar, os prometo que no, no me alargo mucho más, son unas diapositivas para mostraros cómo la secuenciación masiva está cambiando nuestra, nuestra percepción de estas enfermedades oncomatológicas. Para mí la más importante es la del, geno, la del el consorcio que están haciendo los, uh, todos los especialistas de la leucemia linfolástica, leucemia linfoide crónica, perdón. En el cual, pues, también participa el TCGA y, bueno, es un es un, un grupo cooperativo en el cual hay una, un representante español que tiene mucho, mucho, mucho poder y que casi lidera el, el grupo, lo cual, oye, pues, en España también podemos hacer ciencia y, bueno, eso está está claro. A ah, todos, cada día salen más y más y más artículos en revistas de mucho impacto que nos están nos están mostrando, pues, que los genes, uh, las mutaciones en los genes son muy importantes, que no siempre los vamos a poder detectar. Necesitamos uh, una tecnología eh, con mucha eficacia para poder, poder verlas, por lo que os decía, ¿no? por estos subgrupos clonales que existen en, en la médula ósea. Y que, como vais viendo, con el paso de los años pues están, están aumentando estos genes. Y que es gracias a toda esta tecnología la que, lo que nos está permitiendo hacer diseños uh, rápidos de paneles de genes para que en cuestión de días podamos decirle a un clínico, este paciente tiene alteraciones aquí, 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 y esperemos que en un futuro muy cortito también podamos decirle el tratamiento más adecuado es este, este y este, y, y hacer, mejoremos al final y al cabo la calidad de vida de estos pacientes, que es lo que realmente, por lo que realmente nosotros investigamos, ¿no? para saber más y poder ayudarles, ayudarles, ayudarles más. Ah, bueno, no voy a entrar aquí porque realmente ya lo sabéis, simplemente deciros que... Todo esto, lo que nos acerca, es a una medicina mucho más personalizada, que creo que es a lo que todos, a los que, a lo que todos aspiramos, ¿no? a que en función de los genes que tengamos, pues, tomen unas decisiones o todos, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas bases en nuestro DNA, bueno, las bases sí, pero en el mismo orden, siempre, y sobre todo porque no a todos nos va a ir bien el mismo tratamiento frente a una misma enfermedad, así que, bueno, hay que seguir investigando y seguir trabajando todos juntos. Este es el grupo con el que, bueno, con el que tengo el placer de, de trabajar a día de hoy y bueno estamos esperando crecer necesitamos predocs, necesitamos estudiantes que quieran ayudarnos a hacer trabajos de investigación así que como ha dicho luis yo os dejo las puertas abiertas para que vengáis a, a trabajar con nosotros. Muchas gracias por oírme. Buenas. Hola. Eh, todo lo que has ido diciendo sí. era de cómo iban avanzando las técnicas de detección de la enfermedad. Ajá. ¿Pero están avanzando paralelamente también la, los tratamientos? O como decías, a veces se quedan retrasados. A ver, nosotros obviamente todas las, las alteraciones moleculares que estamos encontrando en ¿no? estos pacientes, que, son, que están ahí, están siendo trasladadas a la, la, la industria farmacéutica ¿no? para que se diseñen nuevos tratamientos y mucha terapia dirigida, que es el, el objetivo final, no, hacer terapia a, a dianas concretas. El problema es que os podréis imaginar lo complejo que es hacer un estudio funcional o un, estudio, uh, un ensayo clínico de estos nuevos tratamientos en pacientes. Porque tú no sabes cómo van a ir. Entonces, ya no solamente son los comités éticos que hay que aprobar, sino que al fin y al cabo estás probando con personas estos tratamientos. Entonces, se va rápido para lo lento que es este proceso. Pero todavía queda mucho por hacer, porque además, luego, una es la idea que tú tienes, pero cuando lo. lo lo testas en vivo en un paciente, que no, es, no son unas células, no es un animal, es un paciente. Es que lo estamos diciendo todo el rato, hay muchos factores externos que van a, que van a jugar un papel muy importante. Entonces, eh, todavía queda mucho por hacer, pero la buena noticia es que se está avanzando muy rápido. Buenos días. Hola, eh, quería preguntarte sobre los tres genes principales que has destacado. ¿Te referías solo a, a la leucemia? Porque, ¿O porque realmente el carras también está, por ejemplo, con el cáncer can, el de colon? ¿Son, ¿Son en general que están en, en diversas áreas o es que justamente aquí es, eh, lo not, notas que esas mutaciones son mucho más importantes? Es verdad que lo que estamos viendo es que hay muchos genes que juegan un papel vital en más de un tipo de enfermedad. Por ejemplo, tenemos Carras, tenemos p53 que se ha visto alterado en, subtipo, en muchos tipos de, de cánceres. También está el gen h 1 que también es importante en los neuroblastomas, en los gliomas. que decir que son genes que realmente son importantes en, la, en los sistemas celulares ¿Por qué? porque cuando se ven alterados provocan diferentes enfermedades. Pero esto también un poco lo que nos dice es que van a cooperar con otros porque necesitan a veces la intervención de otros genes alterados para desarrollar el subtipo de enfermedad que estamos viendo en el paciente. ¿no? Entonces aquí es donde juega mucho un papel importante, los, supongo que lo habréis oído, no lo sé, los genes driver y passenger, ¿no? un poco que es aquí quién es el que inicia la enfermedad y quién es el que coopera. Entonces yo creo que en los cooperantes son los que vemos que pueden estar en muchas más enfermedades, que no significa que no sean importantes, lo son y mucho. Una mutación en Carras, una mutación en P53, son genes muy, muy, muy importantes, que tienen una función muy importante en las células, pero que, bueno, que precisamente por eso pues, podemos ver alterado en más de un tipo de, de enfermedad. Y una cosilla, aparte claro. en la gráfica que tenías puesta, que no se me da tiempo mucho a verlo, que tenías clase 1 y clase 2. Sí. Dentro de la clase 1 ponías NRAS o, es otro, o era el Carras. Sí, mismo. Sí, sí. No, es que es NRAS, sí, sí, es la familia de los genes de la familia. Sí. Sí sí, 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 que son esos genes, te has dado cuenta. Gracias. Muy bien. Hola. Hola. Eh, es que has dicho muchas técnicas para la secuenciación. Entonces, ¿podrías hacer un, un poco de resumen de las técnicas que son? Claro. Sí, sí. No me he querido meter porque tampoco sabía si os iba a aburrir, como nunca se, hasta que, que es la parte del temario que ha avisado cuál es la parte que no, pues no he querido introducirme. Pero sí, básicamente, uh, te refieres a los subtipos que hay de secuenciación masiva. Bueno, pues tenemos la secuenciación genómica, vale, que como su nombre bien indica nos va a permitir hacer la secuenciación masiva de todo el genoma en un, un, un único experimento. Y después tenemos uh, la secuenciación exómica. Que es la que va a hacer la secuenciación de la región codificante, ¿no? de los exones. Recordemos siempre que es de la parte que nosotros a día de hoy sabemos que son exones. Yo es que insisto mucho en esto. Lo de los intrones no lo tengo tan, tan claro. No sé si los profesores de genética coincidirán o no conmigo, pero creo que son mucho más importantes de lo que pensamos. ¿no? Esto que DNA basura. No creo yo que sea tan basura como, como se dice. Pero bueno, tenemos te eh, secuenciación genómica y secuenciación exómica. Después tenemos la secuenciación del RNA, RNA, la RNA-C, que lo que nos va a permitir es hacer la secuenciación del transcriptoma. Y después tenemos pues, uh, lo que sería el target sequencing o, la, o los, los paneles de genes, que es, lo que nos hace es secuenciar de forma dirigida. Tú puedes eh, secuenciar desde el exón completo, eh, perdón, el gen completo, toda la región codificante de un mismo gen, o exones que tú quieras, pues del gen tal, el exón 1, del gen cual, el exón 2. O sea, los paneles básicamente lo que nos van a permitir es, es eso, ¿no? que tú decidas qué es lo que quieres secuenciar de todo el genoma y lo hagas de forma masiva. No sé si he contestado... ¿Sí? Gracias. Eh, buenas. Eh, lo que has comentado al final de que decías de vuestros resultados... Sí. Que habéis dicho que el análisis del interactoma es in silico. ¿Eso sí. qué quiere decir? No, no tengo ni idea. In silico significa que no lo estamos haciendo en vivo. Quiere decir que simplemente está hecho con programas informáticos. Nosotros no tenemos, o sea, estamos ahora mismo trabajando en ello, pero no hemos hecho estudios funcionales en células. O sea, es simplemente basándonos en algoritmos informáticos de, con programas que se han que generado con esta idea, ¿no? De, de darnos un, definir modelos de interacción celular o interacción uh, intragénica, pero no lo hemos, o sea, no lo hemos demostrado en, en líneas en líneas celulares. En principio, lo que se estos, estos programas están definidos a, a propósito para que sea bastante real, pero volvemos a lo mismo, los factores externos aquí no se están teniendo en cuenta. Entonces no sé cómo lo que nos vamos a encontrar luego en las células que podrías explicar que los paneles de genes que son realmente... O sea... Lo que es un panel de gen, sí. Mira, tú imagínate que yo hago una secuenciación exómica, ¿vale? Como, mira, no hace falta ni que, me lo, ni que os lo imaginéis, lo que os he contado, ¿vale? Yo hice el exoma de cinco pacientes y vi que había 97 genes que estaban mutados de forma recurrente. Entonces yo quería ver qué le pasaba a esos 97 genes en otro subgrupo de pacientes, porque claro, es lo típico, ¿no? Pues hacer, empiezas con series de pacientes pequeñitas, le vas haciendo más grandes y así te sirven como experimentos independientes. Entonces, um, en lugar de volver a secuenciar el exoma completo a, estos, a este segundo grupo de pacientes, lo que hice fue eh, elegir estos 97 genes, y hacer la secuenciación de solo estos 97 genes. Esto es lo que es un panel de genes. Es decir, yo voy a hacer de forma masiva el análisis de los genes que yo quiera o incluso de los exones de los genes que yo quiera. Sí, exacto, es que es una secuenciación dirigida. Sí, de hecho, la forma correcta de hacer la secuenciación dirigida, pero ya se me ha quedado la, el vicio de decir panel de genes, lo siento a vosotros os llegan como muestras de distintos pacientes y entonces si veis que más de un paciente tiene como una alteración en algún gen lo investigáis. no. claro, realmente ahora nuestra forma de trabajar en el diagnóstico es eh, con todos los estudios que hay ahora mismo publicados en los que también estamos trabajando nosotros. hemos diseñado un panel de genes. candidatos, no. sabemos que hay. Pues, el panel de genes con el que estamos trabajando ahora tiene más de los que, los que están publicados, de estos 23 que os había, os había contado, pero básicamente tenemos un, un panel estándar. Entonces, uh, nos llega un paciente con una sospecha, tiene que cumplir unos criterios pues, de edad, de, porque claro, un paciente que tiene 90 años, pues me da mucha pena, pero es que poco le va a aportar que tenga una mutación o no en otro gen. Quiero decir, Entonces tiene que tener unos criterios y entonces le analizamos los genes. Como os decía, este panel pues nos sirve para más de un subtipo de enfermedad, porque claro, no podemos tener 50 paneles. Entonces, en función de eso, Analizamos todos los genes y prestamos especial importancia en aquellos que sabemos que tienen una implicación en el pronóstico de este subgrupo de pacientes, que es el, que estamos, el, que, bueno, el paciente que, que estamos analizando. Esta es nuestra manera, nuestra manera de trabajar. En algún caso concreto se, se plantea hacer algún estudio complementario. Pues imagínate que tiene un cariotipo normal, que no tiene ninguna mutación en ninguno de estos, de estos genes del panel que, que estamos analizando. Necesitas saber más, pues le haces una rey de metilación, le, haces, le vas haciendo más pruebas complementarias. Lo que pasa es que por el momento no nos hemos encontrado en esta situación. La verdad es que desde que hemos incorporado los paneles al diagnóstico clínico, es una maravilla la información que tenemos. Y aparte es que no fallas, ¿no? O sea, cuando ves que un paciente tiene esta alteración, tres meses después, el pronóstico que, que le has podido un poco predecir se, se cumple y la verdad es que está muy bien. Yo no sé si os dais cuenta, pero a mí mi trabajo me encanta. O sea, yo tengo, tengo un problema, me quejo mucho, pero a mí es que realmente me gusta mucho mi trabajo. O sea, El poder combinar, me siento privilegiada por poder traslacionar tan, de forma tan directa lo que yo llevo en mis investigaciones directamente a los pacientes. Es, es, es bueno, no sé, yo creo que Ángela, que está aquí sentada, que es a, alumna ahora mismo mía de, de, de laboratorios, lo podrá decir. O sea, hacer algo tan directo es, es muy ratificante, la verdad. Bueno, yo lo que os decía antes, uh, el que quiera venir a hacer allí las prácticas, sabéis que estamos, lo ofrecemos, las prácticas de cuarto son, ¿verdad? las prácticas de cuarto, si queréis hacer la tesis de máster pues lo mismo allí y si simplemente queréis venir a visitarnos pues también, que no, que no hay ningún problema y espero haberos contagiado un poquito las ganas de hacer investigación aquí, aquí. Y, y bueno, pues eso, no sé si alguien más quiere añadir algo más o… Sí. sí, bueno, quería darte la enhorabuena por la por la conferencia que nos has dado y Gracias. también decirte que se nota que tu trabajo te apasiona. Eh, respecto, ahora viene al hilo de tu ofrecimiento de que hagan las prácticas en vuestro grupo y es una reflexión acerca de, lo, de dos cosas que has dicho antes. Una, que las eh, pruebas que se realizan tienen un coste económico relativamente alto. Y segundo, que en Estados Unidos han hecho, esta, han hecho este tipo de pruebas a una muestra de pacientes muy amplia. Eh, la pregunta es, eh, ¿quién participa en la financiación de estos grupos de, de, uh, de investigación? Uh -huh. eh, si también hay participación, eh, digamos, de la industria o de la, de la industria farmacéutica o de la empresa privada, porque tal como os has dicho hay traslación, digamos, de los resultados. A, después a la, eh, a la creación de nuevos fármacos y, eh, y básicamente si los, los que vayan, aquellos que os pidan poder realizar las prácticas en vuestro grupo, eh, si van a encontrarse con, con unos medios adecuados y, y bueno, sabemos que la situación en España no ha estado muy bollante ¿no? en, en materia de investigación no. últimamente. <laughs> Gracias. Pues nada, gracias por, por todo lo que has dicho. La verdad es que yo no sé lo que ocurre en otros países. Tampoco sé lo que ocurre en otros laboratorios. En el nuestro, en concreto, toda la financiación viene de ayudas de concurrencia competitiva públicas. Habéis visto los proyectos, son todo proyecto fisi, FISES del Ministerio, que da Juan Carlos III. Y, y bueno, de ahí es de donde sale nuestra financiación. Eh, en los proyectos de investigación que os acabo de contar, todo lo que no sea un ensayo clínico, la industria farmacéutica no forma parte de nada. Es decir, nosotros no tenemos una, una colaboración económica por parte por parte de, de ellos. Todo el dinero proviene de estas ayudas de estas ayudas públicas que a las que nos vamos presentando. Todo lo que sale, nos presentamos porque es que esto es así. Y alguna pues tenemos la suerte de que nos la de que nos la den. En cuanto a las posibilidades que ofrecemos nosotros a los a los estudiantes, a ver el que venga a hacer las prácticas a, Tenéis que entender que nosotros tenemos una demanda muy grande de gente que quiere, que quiere hacer las prácticas con nosotros. Entonces, desde hace cosa de un año hemos intentado poner una nota media de corte, pero no porque nosotros queramos, sino porque nos gustaría que os quedarais. Quiero decir, nosotros queremos que a la persona que venga a hacer las prácticas, si le gusta y está contento, se quede, pero no tenemos como bien ha de comentado no hay financiación para contratar personas. la única manera que tenemos es que la gente que venga se autofinancie con ayudas o bien nacionales o bien, o bien autonómicas. ese, ese es la, el, el único motivo por el cual pedimos una nota media que llegue a alcanzarlo porque pues al final te encariñas con la gente, te gusta, la gente trabaja bien y quieres que se quede y no les puedes ofrecer un contrato. Entonces, eso sí, el que viene tiene proyecto y, y dinero para hacer esos proyectos siempre hay porque no se le genera un proyecto de nuevo. Por lo general se incorpora a un proyecto que ya tiene la financiación y se encarga de hacer una parte muy, muy concreta de, de ese proyecto. Hacer alguna pregunta, más. Bé, doncs pues ja per acabar, simplement agrair-li a, Mà a Màriam eh, la xerrada que ens ha donat i més que la xerrada també eh, eh, el que ens ha transmitit en tots els aspectes. No? Com jo anava a fer una intervenció que entre últim que has dit tu i l'última pregunta pues queda més que, més que feta. No? Ja està ben clar que vos animen caridament a que als que vos agrade pugueu dedicar-se al tema de la investigació. Aleshores, jo sí que vos demanaria un últim aplaudiment, no sols per a Màriam, sinó també per tot aquest equip que ha aparegut ahir darrere, tota aquesta gent que està en els hospitals i que dia a dia estan treballant perquè la sanitat pública en aquest país doncs, puga ser una sanitat que ja es podeu imaginar si algun dia proper, perquè a llarg termini segur que la ciència avançarà, però si més bé pronta que tard totes aquestes noves eh, aplicacions de coneixement bàsic es poden implementar en què els diagnòstics puguen ser més acurats i per tant poder tindre unes teràpies que puguen ser més adequades i per tant més exitoses, doncs estarem en un país molt millor del que tenim ara. Aleshores, si voleu, un aplaudiment per tots ells i moltes